de Atomics Comics, muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este que no se debería de llamar lunes de unboxing, se debería de llamar lunes de Juan Carlos, no tienes vergüenza, porque vamos a mostrar las compras de unos días para acá. El día de hoy vamos a revisar cómics independientes, es prácticamente a eso está dedicado el capítulo del día de hoy. Entonces prácticamente tenemos cómics de editoriales como a Blaze, tenemos cómics de Avatar, tenemos cómics de Boom Studios, tenemos cómics de Dark Horse, tenemos cómics de IDW, de Image, ¿qué más hay por acá? Estoy viendo de una editorial que no conocía que se llama Innovation, pero esta es súper noventera, y de Titan Comics, de Titan Comics. Entonces, pues el día de hoy hay surtido rico. Ya se imaginarán qué tipo de autores nos vamos a encontrar. Es decir, si hay cosas de Alan Moore, si hay cosas de estos escritores a los que soy muy, muy asiduo. Pero también hay unas cosas raras y que hay unas cosas muy, muy bonitas. Entonces, la verdad es que espero con ansias mostrarles el contenido del video de hoy. Así que les pido que me dejen cambiar de camarita. Ahorita seguimos para mostrarles todos los cómics del unboxing del día de hoy. Unboxing se debería de llamar porque prácticamente los saco todos de la bolsita, no de la caja. Entonces vamos a pensar si cambiamos el nombre de unboxing a unboxing. Cambio de cámara y ahorita nos vemos. Y bien amigos, espero que estén listos para el maratón del día de hoy, porque aunque va a ser un unboxing, insisto, este nombre de unboxing debería de quedar ahí para la posteridad. Aunque va a ser un unboxing de cómics independientes, pues la verdad es que sí está chonchito. Son bastantes cómics, entonces me voy a apresurar, porque si no creo que nunca vamos a terminar. Y vamos a empezar, casi todo esto lo compré en la tienda del Cacomixtle. Entonces pues va a ser un unboxing ahí relativamente larguito. Y pues vamos a empezar con este Cimmerian, Queen of the Black Coast. Pues Conan, básicamente, la reina de la Costa Negra. No sé por qué no se llama específicamente Conan. Seguramente debe de haber algún registro en particular de los herederos de Robert y Howard para que no se llamen, al menos el que no lleve el título de Conan en portada. Pero evidentemente que al hablar de cimmerianos, pues todos entenderíamos perfectamente que se está hablando del personaje de Conan. Esta portada variante del primer número es un tributo a el Action Comics número 1, donde Conan, en lugar de ser Superman, es Conan, y en lugar de estar cargando el automóvil verde, pues es una balsa, y vemos a los personajes en la misma silueta en la que aparecían los personajes del Action Comics número 1. Justamente es, viene ahí un texto donde nos habla de la primera aparición de Conan en 1930. Las historias aparecieron en Weird Tales Magazine, y pues justamente nos habla de esta primera aventura, que es prácticamente además la primera que se hizo cómic, al menos acá en México. Esa historia se las podrá contar mejor nuestro querido amigo Luis Gantús, pero pues ahí viene este esfuerzo de Ablaze, y que prácticamente Ablaze se ha encargado de publicar estas historias de Conan en versiones pues sin censura, procurando ser muy fieles al relato, y además con algo maravilloso. A mí me encanta esto en particular, que además de la versión cómic, tenemos el relato original escrito por Robert E. Howard. Por ejemplo, Reina de la Costa Negra, apareció en mayo 34 en la revista Weird Tales, y pues prácticamente viene aquí el relato completo, ¿no? Es lo que vamos a ver. Trae una galería de las portadas, muy muy padre. Esta es hecha por Ed Benes. Insisto, en esta colección de
de A Blaze Comics, pues prácticamente se estamos siguiendo todas las aventuras originales de Robert E. Howard hechas en formato de comic book. Y en su momento reseñamos una que pueden ver acá en el botoncito. No recuerdo cuál fue la que reseñamos, pero reseñamos una de esta misma serie. Entonces dense un vistazo ahí al botoncito. Esta es The Frost Giant's Daughter. Entonces, pues ahí está la historia. Y evidentemente, como lo dice aquí, el héroe sin censura. Es decir, si vamos a ver unas ilustraciones muy bonitas, muy, muy eróticas, muy con mucho cachondeo. Pero la verdad es que este cómic en particular es muy, muy bonito. Les recomiendo que le echen un vistazo. La interpretación de la protagonista, pues como se podrá apreciar, si está muy, muy, muy erótico. Y bueno, igual que en el formato anterior, acá viene la historia, ¿no? Este es el número 2. Este es el número 3 de esa serie que nos podemos encontrar. Acá esta portada es de Dan Panosian. Y pues bueno, acá prosigue la historia. Me gusta muchísimo la ilustración. Me gusta mucho estos cómics que está sacando a Blaze. Entonces, mi recomendación sí es que vayan y le echen un vistazo. El relato se acaba en el número 2. Aquí prácticamente el relato narrativo. Aquí prosigue nada más la historieta en formato cómic. Y pues bueno, ahí está. Y actualmente salió el cuarto arco de estas historias de Conan en A Blaze, que es Iron Shadows in the Moon. Entonces este es el número 1. Todo el trabajo está hecho, escrito, bueno, la adaptación a guión y el dibujo está hecho por Virgin Augustine. Entonces ahí lo podremos revisar. Insisto, si se dan cuenta, el arte de estos cómics es maravilloso. Y pues ahí se pueden dar un vistazo. Igual trae su relato en versión literaria, además del relato en versión cómic. Entonces esto es lo que nos está trayendo actualmente a Blaze Comics. Vámonos con algunas editoriales independientes, como con otras más editoriales independientes, como el caso de Ahoy Comics. Ahoy Comics nos ha traído por ahí un cómic que se llama Second Coming. Spoiler, espérenlo en Planeta. Spoiler, esperen Second Coming en Planeta Comic. Pero además nos están trayendo estas Edgar Allan Poe, Snifter of Terror, que son prácticamente adaptaciones de relatos de Edgar Allan Poe, igual a formato cómic. Las he visto por ahí, la verdad es que no las colecciono, tengo por ahí dos o tres números, pero esta portada en particular me llamó mucho la atención porque pues justamente es otro tributo al Action Comics número 1, donde justamente vemos a Edgar Allan Poe incluso con una capa en rojo cargando el célebre vehículo verde, los personajes escapando muy en la versión del Action Comics número 1. Y pues bueno, aquí vemos arte de guión y arte de diversos artistas del medio. Pues hay que darle un vistazo. No me he decidido por seguir todas estas series, pero ahora que los lea, les platicaré si me aviento a comprar los textos originales. Al igual que, bueno, similar a los cómics de A Blaze, aquí sí vemos obras literarias, pero no son las obras de Edgar Allan Poe, sino obras literarias inspiradas en la obra de Edgar Allan Poe. Y pues bueno, aquí está la portada casi virgen, porque desgraciadamente trae
el código de barras por acá. Siguiendo con personajes literarios, pues nos vamos a aventar este Providence número 1, escrito por Alan Moore e ilustrado por Jason Burroughs. Para quien no sepa de qué va Providence, Providence es un cómic que está inspirado en H.P. Lovecraft, en Howard Philip Lovecraft, este escritor de más reconocido que nada por los mitos de Cthulhu. Entonces Alan Moore decidió escribir un cómic muy inspirado en este personaje, en sus creaciones, y todo transcurre en el poblado de Providence, que justo es de donde es originario H.P. Lovecraft. De hecho, por eso lleva el nombre de Providence. Esta historia en su momento ya la publicó Editorial Panini acá en español, por si le quieren dar un vistazo. Es una edición muy muy bonita, y todos estos textos que aquí los vemos en inglés aparecen en español. Vale mucho la pena. Esta es una variante en formato pulp que compré, que está limitada a 1000 copias, si no me falla la memoria, y que compré en Fantástico. La verdad es que está muy muy bonita. La compré en una promoción que tuvieron hace relativamente poco, y pues por fin llegó a mis manos. Berserker número 1, cómic escrito por Keanu Reeves. Bueno, el guion original o la idea original de este cómic es una idea de Keanu Reeves, y es llevada a cómic por Matt Kind en el guión y Ron Garney en el dibujo. Este ya lo reseñamos, aquí no hay mucho que decirles. Es un cómic maravilloso, está muy bien escrito, muy bien dibujado. Y si tienen ganas de conocer de qué va, no olviden apachurrarle al botoncito que van a ver aquí en su monitor, pues para que vean nuestra reseña completa. Cómic maravilloso, vale mucho la pena. Y yo me lo llevé en estas tres portadas. La primera, una portada blank, por si en algún momento hay oportunidad de hacer un sketch por ahí. Pero estas portadas que son foiled, que son portadas brillositas, como le gustan a nuestro querido Paul. Y esta es una portada de Mark Brooks, y esta es una portada de Rafael Grampa. Entonces son portadas muy muy lindas, son portadas muy bonitas. Sí tienen este acabado de lujo, y pues obviamente el precio también es un poquito más, $1 más de lo habitual. Tampoco es que sean tan exagerados, pero estas ediciones pues sí están muy lindas, muy bonitas, y sin duda para el coleccionismo pues valdrán lo suficiente. Por parte de Dark Horse hay varias series que estoy siguiendo. Ahorita estoy muy clavado con el universo de Black Hammer, este universo de Jeff Lemire, y que prácticamente ha desarrollado ahí con un montón de dibujantes. Entonces vemos esta portada muy bonita. El título es Colonel Weird Cosmagog, que es prácticamente la historia de este personaje del Colonel Weird. Y este es el último número de la saga, y tiene esta portada muy muy linda, que es un tributo al Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces está muy muy bonito. El arte prácticamente es de Tyler Crook en su totalidad, pero es muy parecido a lo que Jeff Lemire en su momento ha planteado, ¿no? con este universo. Entonces aquí vemos toda la historia del Colonel Weird, y cierra con una parte muy poética para quienes conozcan la historia de estos personajes del mundo de Black Hammer. Entonces échenle un vistazo, hay muchos cómics ahí en compilados del universo de Black Hammer para que se den una idea de qué va. Sigue justamente otra miniserie, justo en cuanto terminó la del Colonel Weird, salió Visions, que es una miniserie donde se ha dedicado
diversos autores se han dedicado ahora sí a explorar ellos el universo de Black Hammer, ¿no? Y entonces aquí tenemos a autores como Patton Oswalt, a Dean Koetz, a Jason Worthy en este número en particular, quienes se dedican a hacer esta historia. Y cada número en particular nos presenta una nueva historia escrita por diversos personajes. Por ejemplo, este número 2 está escrito por Geoff Jones, dibujado por Scott Collins, y con el color de Bill Crabtree. Entonces, es interesante ver cómo se expande todo este universo de Black Hammer. Incluso en su momento ya tuvieron ahí un crossover con la Justice League, que además es canon dentro del universo de Black Hammer. Entonces, pues insisto, está padre esto que estamos viendo. Y por último, bueno, casi en último, porque son dos series, pero ambas son escritas por Gerard Way, National Anthem número 5 y número 6 es la continuación de esta historia centrada en el universo de los Killjoys. También hicimos una reseña de los primeros cuatro números, que podrán ver acá en el botoncito, y pues aquí es prácticamente la conclusión de esta historia, de este universo, que nos ayuda a expandir más el universo de los Killjoys de Gerard Way, con un dibujo muy muy bonito, hay que reconocerlo, de Leonardo Romero. Aquí es escrito por Gerard Way y Sean Simon, quienes son los creadores de este concepto, y Leonardo Romero se dedica a acompañarnos por todo el recorrido artístico. Se extraña un poquito a Becky Cloonan, poquito, tampoco es que el trabajo de Leonardo Romero sea malo, incluso es muy muy bueno. Pero pues Becky Cloonan es un talentazo bruto. Aquí está la conclusión de la historia. No les hago mucho spoiler, pero de que es un gran cómic, lo es. Y Gerard Way pues sigue expandiendo su universo en cómic. En este caso, el universo que está expandiendo es el de Umbrella Academy, con estas historias de You Look Like Death, donde justamente vemos al personaje se me acaba de ir el nombre, del chavito que ve los espíritus del resto de las personas, y pues acá justamente nos ayuda. En los créditos de Umbrella Academy, creado por Gerard Way y Gabriel Va, pero aquí Gabriel Va ya no prosigue la historia. Acá es este guion es de Gerard Way y Sean Simon, con el arte y los colores de I.N.J. Colbert. Entonces es quien nos trae esta historia de You Look Like Death, en una miniserie pues de prácticamente 6 números, que se encarga de expandirnos el universo, contándonos una historia en solitario del personaje de Klaus, que ya me acabo de acordar, ¿no? Entonces, para que le den un vistazo, seguramente a estas alturas ya salió algún trade que trae estas dos historias. Proseguimos con este volumen de First Publishing, Lone Wolf and Cub, de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Esta serie es un clásico, la pueden encontrar actualmente, la publica en español, la publica Panini. Creo que ya la terminaron. Y esta es la primera vez que se publicó esta serie en los Estados Unidos. Fue introducida en el mercado norteamericano por Frank Miller. De hecho, esta portada es dibujada por Frank Miller y trae el color de su entonces pareja, Lynn Barley. Trae un prólogo de Frank. Y pues ya vemos justamente el manga,
que evidentemente fue flipeado para publicarse en formato comic book, ¿no? Ustedes saben que los gringos pues sí son muy celosos de su formato, no se suelen adaptar tan fácilmente a publicaciones de otras latitudes. Y para finalizar nos vamos con los últimos números de esta serie. Guile March nos ofrece en el sello de Image Comics esta miniserie de Carmen. Es una miniserie que hasta donde recuerdo va a ser de 6 números. El número 1 trae una portada variante muy muy bonita de el excelente artista italiano Milo Manara. Y pues bueno, si quieren darle un vistazo a lo que trata esta serie, no olviden ver el resumen acá en la ficha. Como les decía, prácticamente todos estos cómics los hemos reseñado porque se trata de historias maravillosas y con un arte increíble. Esto es de lo que más me encanta del trabajo de Guile March, ¿no? Está precioso. No sé qué tal esté yendo a lo que está haciendo él en la miniserie del Joker, que está actualmente publicándose en DC, pero al menos lo que está haciendo acá en Carmen es precioso. Entonces denle un vistazo. Me hice hace poco de los primeros 2 números de Oblivion Song, este trabajo de Robert Kirkman y Lorenzo De Felici. Entonces aquí están los primeros 2 números de esta serie, que pues sin duda es un trabajo, es de lo último, es el penúltimo trabajo de Robert Kirkman, porque el último fue el de Fire Punch, no recuerdo el nombre real, pero este es lo penúltimo que escribió, y es una serie que sigue abierta además. Entonces se presume por ahí que podría contar con una adaptación en formato de live action. Entonces pues hay que ver si es cierto. Y acá está el número 1 en primera edición además, y el número 2 también en primera edición. Vamos a darle un vistazo. Yo no conozco la serie de Oblivion Song. Sé que algunos de mis compañeritos la conocen a la perfección. De hecho hay un programa, el segundo programa de Atomix Comics está basado en este cómic de Oblivion Song, que podrán ver en el botoncito, si es que me lo permite, porque creo que nos dejan poner 6 botones y ya les mencioné como 20 opciones, pero si no los ponemos en la ficha de descripción del programa, no pasa nada. Mark Millar, otro viejo conocido del canal, nos ofrece junto con Rafael Albuquerque la miniserie de Prodigy, un chico con una alta capacidad intelectual que se dedica a ser, es experto en los negocios, es experto en la medicina, es experto en estrategias y pues prácticamente se dedica a ser un gigoló y a ser el mejor hombre del mundo, ¿no? Igual ya cuentan con estos anuncios de Netflix, porque seguramente formará parte de lo que Netflix ofrecerá en algún momento dentro de su plataforma, ya sea como live action o como animación. Pero entonces acá tenemos el primer número de la serie, de la miniserie de Prodigy, escrito por Mark Millar y dibujado por Rafael Albuquerque. De Scott Snyder y Charles Soule, y dibujado por Giuseppe Camuncoli, tenemos este Undiscovered Country número 12, que es prácticamente el final del segundo arco narrativo de esta serie, que pues nos muestra prácticamente una visión de Estados Unidos distópico, que se encerró en sus fronteras durante 32 años y que desde entonces está sufriendo las consecuencias de ese encierro. Este es otro programa que hemos reseñado aquí en el canal. Entonces, si me deja YouTube ponerle los
botoncitos, lo veremos acá en el en la ficha de resumen. Una serie que estoy coleccionando y que prácticamente se está relanzando actualmente en una edición recoloreada es The Walking Dead. The Walking Dead, cuando salió en su momento, pues yo no estaba dedicado al coleccionismo de cómics, sin embargo fue una serie muy muy famosa en su momento. Y pues hoy Robert Kirkman la está relanzando en una edición con trabajo de color. Recuerden que cuando se lanzó este cómic era todo en formato blanco y negro. Solamente hubo un número donde había un crossover con Invincible, si no me falla la memoria. Y ese fue el único que en su momento se publicó a color. Hoy nos están ofreciendo este trabajo con un recoloreado de Dave McKeag. Y pues lo podemos apreciar. Traen ahí algunas cartas y trabajos y textos donde Robert Kirkman nos platica cómo fue construir el cómic original y cómo fue reconstruir el trabajo en su color digital. Todo se está relanzando con portadas nuevas. Trae una galería de portadas bastante interesantes. Si no me falla la memoria, por número están saliendo 5 portadas distintas entre la principal y las portadas variantes. Pero yo prácticamente estoy juntando esta serie con las portadas originales, solamente que recoloreadas. Entonces ahí está The Walking Dead, edición deluxe del número 6 al número 12, creo que actualmente ya van por ahí del número 17, una cosa así. Y si quieren ver una reseña, bueno, y además todas traen esto, que a mí me llama mucho la atención. Así era la portada original, esta es la portada recoloreada. Lo mismo pasa con este, todos nos ofrecen prácticamente la portada original y la portada con su trabajo recoloreado en digital. Grabé hace poco un programa donde analizábamos el número 24 de esa serie. ¿Por qué? Porque es uno de los números más icónicos, donde Rick Grimes se avienta este discurso de nosotros somos los muertos vivientes, y que prácticamente en estos tiempos de pandemia nos cae de lujo, ¿no? Por la crítica social que hace. Esta es una belleza, una chulada que me cayó hace poco a la colección. Una editorial que desconocía, que se llama Innovations, y que ofrece una adaptación a formato cómic de la película de Alfred Hitchcock, Psicosis. De hecho trae ahí un retrato de Alfred Hitchcock. Lo primero que vemos es una adaptación casi del póster de la película, y trae ahí dirigido por Alfred Hitchcock, con el guion de Joseph Stefano, de la novela de Robert Bloch. La adaptación y las pinturas, porque hay que decirlo que todos en este número son pinturas, son de un artista que se llama Felipe Echevarría. Hay que revisar qué onda con el trabajo de este cuate, pero si se fijan, todos son pinturas, ¿no? Y es una adaptación a cómic de la película de original de Psicosis. Está precioso este trabajo, porque pone énfasis justo en los detalles en los que Hitchcock los ponía en la película. Psicosis es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. De hecho, Alfred Hitchcock es de mis directores favoritos de cine. Y soy feliz porque ahorita lo pueden ver en HBO Max. Ahí hay varias películas de Alfred Hitchcock. Entonces, denle un vistazo. Termina el número, pero nos muestra un previo especial de El Fantasma de la Ópera. Y entonces está precioso, porque vean nada más el póster ahí que nos ofrece. Y esta chulada, que yo no sabía que había un cómic de la serie de Quantum Leap.
Seguramente ustedes son muy jóvenes como para acordarse de la serie de Quantum Leap o Viajeros en el Tiempo, como se le puso acá en México, una serie maravillosa y que resulta que tiene una adaptación a cómic. Para finalizar el unboxing de hoy, vamos a cerrar con este número uno de la serie Extraordinary de B.E. Schwab. B.E. Schwab es una escritora literaria, tiene por ahí una trilogía para Young Readers que se llama Sombras de Magia. Tiene otros trabajos literarios al respecto y últimamente ha volteado la vista al guión de cómic, donde primero escribió unas precuelas de Sombras de Magia, que de hecho actualmente estamos publicando en Planeta Cómic, y hoy ya nos ofrece algo completamente distinto al universo de Sombras de Magias con esta serie que se llama Extraordinary. Este número tiene en particular, la serie salió justo ahora en 2021, pero tiene en particular esta serie que cuenta con el trabajo de dos artistas mexicanos, uno el dibujante Enid Balam, y por ahí colaboró un chavalo que ustedes seguro conocen, que se llama Leonardo Olea, ¿no? Tiene crédito, aunque él mismo dice que colaboró muy, muy poquito, pero trae crédito en la portada, ¿no? Y entonces acá vemos justamente el dibujo de Enid Balam, quien está colaborando en esta miniserie como dibujante. Próximamente continúa Extraordinary, trae la biografía justo de B. Schwab, la de Enid Balam, que actualmente vive en México, estudió en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene una maestría en producción artística, y pues ahí menciona algo de sus trabajos y que trabaja justamente actualmente en Extraordinary de Titan Comics y Reptil de Marvel Comics, para que le den un vistazo. Trae una página del guión, trae unas páginas a lápices de Enid Balam, el trabajo de tintas, la evolución en trabajo a color. Entonces, pues, denle un vistazo a ver qué tal está este Extraordinary de B.E. Schwab. Y terminado el unboxing, todavía no podemos ir a nuestras casas porque me falta despedirme. Déjenme cambiar de cámara y ahorita me despido de todos ustedes. Snifter of Terror Season 2, y que justamente también arranca el run de esta nueva serie de Edgar Allan Poe con un tributo al Action Comics número 1, incluso aquí con una capa en color rojo, ¿no? Sin duda estos dos son favoritos justo por ese tributo. No podía faltar, la verdad es que ustedes saben que soy muy muy fan de Alan Moore, y esta portada variante de arte pulp, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. El precio de $9.99 para esta portada variante. Providence no lo pensaba juntar en formato de comic book, es decir, por ahí tengo en la colección las ediciones que publicó Panini, que están bien, la verdad es que valen mucho la pena, pero pues hace un año o dos cayó en mis manos una edición muy bonita del número 12 de Providence con una portada de piel. Entonces, si ya tienes una edición así de chula, pues al menos complétala con el resto de la serie. Otro de mis favoritos sin duda fueron estas, voy a poner estos por acá. Otro de mis favoritos fueron estas portadas foil, estas portadas brillositas del número 1 de Berserker de Keanu Reeves, escrito por Keanu Reeves y Matt Kent. Entonces, pues están muy bonitas, ¿no? Una de Mark Brooks y otra de Rafael Grampa,
están muy bonitas, brillositas, así como le gustan a mi querido Paul. Entonces, pues valen mucho la pena, porque van a ser trabajos de colección. Aunque Boom, la verdad es que ya le está apostando mucho a sacar sus series justo con portadas foil. Pero, y además lo hace con portadas de series que son muy buenas, y eso también hay que agradecer, porque hay un gran mérito en elegir las portadas foil para números o para series que son buenas, y no nada más a cualquiera, ¿no? Como en su momento lo hacía DC o Marvel, que ponían el foil a cualquier cosa nada más para que se vendiera bien. Otra portada muy bonita es esta de Colonel Weird Cosmagog, que hace tributo, pues evidentemente al Principito. Entonces también esta es una portada muy muy chula. Un cómic que la verdad es que va a ser de mis favoritos es este Lone Wolf and Cub, este manga clásico que en su momento trajo la editorial First Publishing, con un texto introductorio de Frank Miller. Frank Miller, hay que reconocerlo, podrá ser uno de nuestros artistas no tan favoritos de aquí del canal, sobre todo a partir de su trabajo de los 90s a la fecha, pero fue un gran introductor de distintos formatos al cómic estadounidense. Es decir, gracias a Frank Miller hay cosas, se habla de muchas cosas de samuráis y ninjas en el cómic gringo. Este es uno de sus favoritos. Gracias a Frank Miller se conoce a Hugo Pratt, como se los había comentado en el video de cómic latinoamericano, que podrán ver acá en el botoncito, ¿no? De hecho, gracias a Frank Miller, y también lo ligo, pues existen las Tortugas Ninjas, y este es otro de mis favoritos de esta semana, la edición del director de The Last Ronin, publicada por IDW. Series favoritas, pues sin duda Department of Truth, que sigue rompiéndola, sigue con un muy buen nivel narrativo. Jaja, del creador de Ice Cream Man, también es otro de mis favoritos. Sin duda este, como lo vieron en el programa especial de Carmen, de Gillian March, es un cómic preciosísimo, y esta portada de Milo Manara es preciosa por donde la vean. Un clásico ya del canal, un viejo conocido, el Oblivion Song de Robert Kirkman, también es de mis favoritos. El que es una rareza es este Psicosis número 1, es decir, una adaptación a cómic de la película de Alfred Hitchcock. Vale, sin duda esta es una de las cosas raras más bonitas que llegó a la colección en estos días. Y pues por último este Extraordinary de B.E. Schwab, publicado por Titan Comics, y que trae trabajo de nuestros amiguísimos Enid Balam y de el buen Leonardo Olea, que por ahí colaboran en este número. Pues esos son prácticamente los favoritos de esta semana, pero como siempre los invitamos a que nos digan en la caja de comentarios cuáles fueron sus favoritos, qué les gustó, qué no les gustó. Si es la primera vez que nos ven, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les notifique cada que subamos un video nuevo. Y por favor compartan este video con sus amiguitos y amiguitas para que cada vez haya más gente viendo cómics aquí en su canal favorito, Atomics Comics. Nos vemos hasta la próxima, que tengan un bonito inicio de semana.